Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Cincelejo. Y también le tengo datos importantes, o yo, cuatro ya presidenciables, cuatro nombres que estaban en el sonajero, le dijeron no, no quieren saber absolutamente nada como candidato a la presidencia de la República. A las 6:32 minutos, permítame, Jota, hombre, lamentamos el fallecimiento del educador, del maestro, el profesor, el amigo César López Serrano. Falleció ayer, 75 años, lo recordamos en el Colegio Nacional Loperena, lo recordamos en el ISPECAN, cofundador de lo que es la Universidad Popular del Cesar. Además, don Jota, en el otro colegio de Valledupar, donde llevó lo que es la enseñanza de las letras, la enseñanza de la buena cultura, de la poesía, una persona que de verdad, amigo, le gustaba el folclore. Si no me equivoco, nació en La Paz, estudió en Barranquilla. Barranquilla, hombre, nuestro sentido pésame para la pariente Enilda Rosado, para sus hijos, Ivón, Katia, Gina y Ernesto. Paz en la tumba de este hombre que vino a la tierra a servir, de esta persona que vino a enseñar, a prodigar enseñanza y cariño. Quiero expresar mis condolencias en el municipio de San Juan del Cesar a la familia de Jesualdo Guerra. Murió ayer de COVID. Presten atención, estimados oyentes y televidentes. Murió de COVID. ¿Por qué? Porque fue a un sepelio a despedir a una amiga y allí se contagió de COVID. Un ex empleado de El Cerrejón. Así que ojo con esta situación. A los sepelios y el pésame, Enrique, por teléfono. Sí, no, ya esto cambió, la vida cambió, llegaron las vacunas, pero esto va despacio. Mire, ¿cuándo van a llegar las primeras vacunas a Valledupar? El viernes, ¿no? Miércoles, doctor. Miércoles mañana. No, el viernes, sí, para Valledupar. 1,400 vacunas. Personal médico, más que todo. Claro, sí, ellos son los que se lo merecen. Son los que están en la primera línea. Sí, mire, sí. Enrique, a las 7 de la mañana... En Cincelejo es el primer pinchazo inicial por parte del gobierno nacional. Esta vacuna la va a recibir la jefe de enfermera de ese hospital, Verónica Machado, jefe enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cincelejo, a las 7 de la mañana. Hay una gran polémica
sobre todo por la polarización que tiene el país, Enrique, frente al tema de las vacunas. La gente sí preocupa el tema de la cantidad, ¿no? Pero hay que darle gracias al Ser Supremo que ya tenemos las vacunas en Colombia y que poco a poco vamos a ir iniciando este proceso de vacunación. Lo que pasa es que en Colombia a todo le meten el sesgo político e ideológico, y lo que importa es que ya llegaron. Me parece que se extralimitaron con la llegada de las vacunas y todo lo que hicieron para mostrarlo. Hombre, sencillo, como en otros países. Llegó y distribúyanlo, pero no tenían que hacer toda esa parafernalia. Bueno, el hombre es el estilo. Y así es. Pero miren, Chile ya llevan vacunados. Chile tiene 18 millones de habitantes y llevan vacunados 2 millones de personas. Van acelerado. Bueno, pero aquí empezamos y ya empezamos y dejemos de criticar. 6:36 minutos. Una pequeña pausa y nos vamos para la zona minera. Hola, ¿qué tal? En Valencia de Jesús estamos con el Sistema Cardenal. Candela Viva con Enrique Camargo Plata en full sintonía. Candela Viva a todos los prende. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Ay! Con supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. 6:38 minutos, escucha y nos ve. Candela Viva. Hoy a las 10 de la mañana hay una visita de altos funcionarios del gobierno nacional a Boquerón. Los temas, todo lo relacionado con la situación del proceso de reasentamiento. Y una de las líderes de Latillo nos envió imágenes, la queja, lo que están sintiendo ellos de este tema. Y esto tienen rato de estar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Será que hoy a las 10 de la mañana estos altos funcionarios tendrán por fin la respuesta que están reclamando las comunidades? Escúchenme y veamos esta nota. Mi nombre es David Rojas Jaimes, líder social de la vereda de Latillo, ubicada en el departamento del Cesar y municipio del Paso. Queremos hacerle en nombre de la comunidad de Latillo un llamado a los entes nacionales y hacerles de conocimiento la situación por la cual estamos atravesando una crisis humanitaria en nuestra comunidad. Desde el 21 de octubre del año pasado, 2020, cuando fuimos notificados del proceso de reorganización al cual se sometió CNR, de la ley 1116 del año 2006. Por consecuencia de eso, estamos suspendidos en nuestro proceso de reasentamiento, con todas las consecuencias que eso trae. Necesitamos que el gobierno se pronuncie. Tenemos entendido que mañana en el municipio de La Jagua, en el corregimiento de Boquerón, habrá presencia del gobierno para que, por favor, tengan en cuenta nuestra situación de la vereda de Latillo y tomen las cartas que se hayan que tomar. No nos dejen solos, los necesitamos. 6:40 minutos, la reunión es hoy.
El video nos los enviaron ayer desde el Hatillo. Y puede ser que haya respuestas contundentes. Tienen años de lo mismo, en lo mismo, y nada pasa. 6:40 minutos. Este es Candela Viva, don JJ. Sí, señor. Enrique, le comento que ayer hubo un pronunciamiento importante por parte de la Corte, por parte de la Corte Constitucional. Le ha manifestado la Corte Constitucional, en donde ha pedido, precisamente se pronunció acerca de la denuncia que se hizo por parte de este noticiero, de este programa, y en donde ya hay un pronunciamiento, y se presentó en medio de esta dificultad un nuevo asalto por parte de grupos del INPED hacia las cárceles del país. Aquí tenemos precisamente las imágenes, nosotros, en donde se presentó este allanamiento y donde se le quitó a cada uno de los presos todo el material, Enrique, de bioseguridad. Esto pone en riesgo a los reclusos si se tiene en cuenta que a veces incluso la guardia del INPED ingresa a la celda sin ninguna medida de bioseguridad. Sin tapabocas. Sin tapabocas, simplemente. A mí me asalta, y disculpe Jota, con todo el respeto, a mí me asalta algo siempre aquí y en otras partes. Yo me pregunto, bueno, ¿y cómo hacen los presos para filmar todo eso si ellos no tienen celulares? El ingenio, ¿no? Mire, este Monsalve, que es testigo de en contra de Uribe, Enrique, le incautaron la semana pasada un computador y 7 celulares. Pero no cualquier computador, y ese tenía un estudio allí de televisión, de grabación, de todo. Bueno, privilegios que tienen sobre el particular. También se pronunció con la denuncia que usted hizo ayer el director de La Tramacúa. Tenemos imágenes de todo esto. Veamos y escuchemos. Vamos a tener allí ya las imágenes del director de La Tramacúa, las imágenes que nos enviaron de La Picota. Ahora sí. Bueno, en cuanto a la alimentación, soy consciente de que se han presentado unas situaciones bastante complejas y delicadas. Esto se le ha puesto en conocimiento a la USPEC, se le ha puesto en conocimiento a las IAS, se ha hablado con la empresa me ha colaborado bastante, porque hemos detectado que el problema es del administrador y de los empleados que tienen ellos acá, inclusive de los internos que laboran ahí como rancheros. Por ese motivo, en este último año han pasado 3 administradores. Apenas nosotros detectamos que un administrador está cometiendo irregularidades y negocios ilícitos con los internos, solicitamos la remoción y la empresa enseguida nos lo remueve. Esta última señora Diana, detectamos que estaba vendiéndoles comida especial a algunos internos que la podían pagar, y entonces el grueso de internos se veía afectados porque pues de las provisiones que llegan para todos ellos, ella sacaba para hacer este tipo de negocios. Esto se puso en conocimiento de la empresa, y la empresa al día siguiente de haber yo informado la cambió. Entonces hasta ahora nos llegó un nuevo administrador, hasta ahora no he tenido quejas. La situación es que la alimentación se contrata mediante una subasta inversa. Entonces, en una subasta inversa, pues gana el que pague menos, el que oferte menos. Entonces, no pueden pretender que ofertando tampoco la alimentación vaya a ser excelsa. Sí debe ser la alimentación normal. De hecho, la empresa está cumpliendo con el nutricionista, con los ingenieros de alimentos, pero sí ha habido fallas en los horarios, allá en los gramajes, pero es como le digo, por la situación de la corrupción de los administradores. En cuanto a la salud, solamente este año, en lo que ha ocurrido este año, se han atendido 3.249 consultas por diferentes motivos. Aquí los internos tienen servicio odontológico, servicio psicológico, psiquiátrico, viene una psiquiatra, también tienen, vienen de... Ahí está, Enrique, el pronunciamiento por parte del director de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar. Reconoce que hubo actos de corrupción, reconoce que a los internos se les estaba entregando el desayuno a las 11 de la mañana, el almuerzo a las 4:30 de la tarde y la comida, la cena, tipo 8 de la noche. ¿Me permite? De eso, bueno, no dan tanto. Se enteró fue con la denuncia que nosotros hicimos, que hizo usted.
eso lo ve todo el mundo. Eso no se necesitaba tener una lupa la que usted usa. Se pronunció por esto. Deben de investigarlo a él, desde el, de él para abajo. Ahora reconoce que hay corrupción. ¿Cómo que yo voy a estar en un penal? Yo voy a estar aquí, no sé lo que está haciendo usted y lo que está haciendo Andrés, o Rafael, o Duan. No, él sabía. ¿Cómo que a las 11 de la mañana le van a servir un desayuno y menguado de mala calidad a los internos? Sí, cometieron, se equivocaron, pero son seres humanos. Y han perdido todos sus derechos. Claro, y además de eso, eso no es regalado, el Estado le está pagando. Ah, no, es uno exclusivo, los que tienen plata, los que son narcotraficantes, los que son no sé qué cosa y tienen los dólares, les consignan. E investiguen para que vea que tienen los dólares donde los hermanos, y entonces comen a la carta y a los otros le cae el peso de la norma, del IMPEC. Vea, la si hay unas personas groseras, patanes, son esa gente del IMPEC. Tratan a los internos como si fueran unos animales, y perdonen el término. ¿Qué decir de los familiares cuando van de visita? Mire, no, Enrique, como si fuera poco, la Corte Constitucional está ordenando al IMPED la lista de los casos de COVID-19 en cada prisión del país. Esta es una noticia de última hora, confirmada ya por parte de Candela Viva, y se va a pronunciar también, se ha pronunciado la Contraloría General de la República, donde dice que todos estos casos que denunciamos van a salir, pero fíjese usted, hasta el mes de junio. Mientras tanto será, yo no sé, que van a entrar ellos que... Dicho, de aquí a allá el muerto es muerto y ni quien lo arree. Claro, hasta junio va a haber una respuesta, porque eso se va a hacer en la auditoría que está adelantando la Contraloría General de la República. ¡Qué tristeza! ¡Qué lentitud! Pero eso deja ganancias, ¿eh? Que el administrador... si tiene que echar 20 gramos de arroz o de carne y le echan 10, eso es ahorro. ¿Y dónde va a parar esa plata? A mí no me vengan con ese cuento y que yo no sabía. Señores Procuraduría, háganse valer. Señores Contraloría, Fiscalía. Aquí hay que hacer como en Singapur, mano dura. Un pueblo de esto rebelde, normas duras. 6:47 minutos. JJ, una nueva pausa y volvemos con otro tema. De la Viva a todos los prende. La candela, candela. Candela, 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 candela. La candela. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva. Un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! ¡Candela Viva! A todos los prende. ¡La candela! En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva. Estamos en Candela Viva. Le comento, Enrique, que hay gran reporte de sintonía a esta hora de la mañana. Juan Caochoa, Marta García, Tatiana Vega, Carlos Andrés Álvarez, Iris Murga López, Cristian Ursola, Albeiro José Daza, Sol María Pertús, Karina Zenit Mieles, Rosemary Vergara, lo mismo que Yari Arias, Ingrid María. También está Carlos Alonso Araújo, Lolo Valera, Jennifer Terán, lo mismo que el doctor Evelio Daza y Gillo Martínez en sintonía de Candela Viva. Y hay un amigo especial, un amigo de esos que queremos, al señor Edgar Daza. Recuperándose Edgar Daza para estar nuevamente
al ruedo, estar nuevamente trabajando, está superando unos problemas de salud. Va muy bien Edgar Daza y lo saludamos en su residencia. 6:50 minutos, esta es Candela Viva. Quejas en la registraduría. ¿Por qué? Citan a la gente para entregarle, y especialmente a las madres con los niños, la tarjeta de identidad, y los ponen a esperar, y eso allí lleno, muy lleno de gente, uno contra otro. Eso es la gente pegada, sin tapabocas, como sea. Estuvimos allí en la denuncia, aparte de lo que dijo y las imágenes, lo que dijo una señora que llegó de Aguas Blancas y la pusieron a esperar, y ese sol, es terrible la temperatura allí, ahí no hay un arbolito por ninguna parte. Escuchemos y veamos. Buenos días, mi denuncia es para denunciar acá los de la registraduría. Tenía siete, todavía están atendiendo citas de 9 de la mañana, donde ya son las 11 de la mañana y todavía no atienden a uno acá. Esa es mi queja, esa es mi denuncia. ¿Qué vino a hacer usted? A renovar la cédula. ¿De dónde vino? De Aguas Blancas. ¿Llegó temprano de Aguas Blancas? Sí, llegué temprano, llegué a las 8 de la mañana. Muchas gracias. 7:51 minutos. Nos escuchan, nos ven. Este es Candela Viva. Don Joto, una noticia excelente, buena. Valledupar goleó a un Colero, pero lo goleó 6-0. ¿Yo? Lleva 15 puntos el equipo, ¿no? Sí, ahí en la primera posición. Y ahora tiene partido de local. Entonces, vamos a ver si este será el año, digamos, de que Valledupar le dé esa alegría a toda una ciudad, a todo un departamento, porque todo el departamento está pendiente del Valledupar Fútbol Club y hasta el sur de La Guajira, porque ellos tampoco tienen equipo, Enrique. Sí, y ya es hora de estar en la A. El proyecto era para estar en la A más rápido. No sé qué pasó, no sé qué se truncó. Conocemos bien todo el proceso del Valledupar Fútbol Club, las imágenes que nos llenan y nos satisfacen. Además de eso, mire, ¿qué hay que hacer aquí? Una vez, una de las personas que se metió el equipo y que buscó cómo comprar esa ficha fue el exministro Álvaro Araújo Noguera. Y en una reunión JJ, él dijo lo siguiente, que ¿por qué en Valledupar, en vez de pensar en un equipo profesional de fútbol masculino, no pensábamos en un equipo femenino? Que llegar a ser grande con un equipo masculino era muy difícil, tendría que llegar un inversionista inglés que le meten plata, un árabe que le meten plata al fútbol, o los mexicanos, pero un equipo femenino lo podríamos ubicar entre los equipos grandes del país. Pero no le prestaron atención en su momento, después cavilando, hombre, sí, porque el fútbol profesional femenino, muy bueno, se pegó aquí en Colombia, y gusta, y es mejor ver piernas de damas que las canillas de los hombres. 6:53 minutos, esta es Candela Viva. Don JJ, ¿tiene algunas personas que están dando sintonía a esta hora de la mañana? Mire, estamos saludando a Felipa Mejía, y es la madre de Duan, el máster de este programa, está en sintonía todos los días, sintonía en el barrio Las Palmas también, de varios amigos que están a esta hora de la mañana. A Dago, usted sabe quién es Dago, ¿no? Dagoberto. Oiga, Dago, ¿cuánto no? Hernández. Ojalá se pueda recuperar pronto, Dago, que está afectado de la salud y está esperando también el problema de la GPS. Ojalá rápidamente le suministren los medicamentos. ¿Sabe quién nos escucha? Caco Araújo Daza. De La Paz. De La Paz. Él vive ahora aquí en Valledupar, ¿no? Sí. Un saludo a toda la gente de La Paz que nos sintonizan allí por CNC y por todas las plataformas sociales. Vámonos con política a las 6:54 minutos, JJ. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela.
6:55 minutos, usted me hablaba de unos presidenciales, don JJ Daza. Sí, Enrique, ya poco a poco comienza la baraja. Mire, por ejemplo, es conocido ya, Germán Vargas va a estar organizando lo que es su lista para Senado, pero definitivamente le dijo no a la contienda electoral, es decir, ¿no ve la lista de Senado? Él no ha tomado una decisión desde su finca donde se encuentra, digamos que aislado por tema del COVID. Enrique ha manifestado que no le va a jugar, no va a ser candidato. ¿Pero candidato a qué, J? Al Senado está pendiente. Ajá. Muchos de sus amigos lo quieren llevar, que encabece la lista para que sea fuerte el partido Cambio Radical, pero él no ha tomado una decisión. Y si no la toma ese partido, no va a sacar 11 o 10 senadores, ¿oyó? Pero está descartado. Ahí se salieron unos duros, Rodrigo Lara, el señor Díaz Granado de Santa Marta, y entonces quedaría siendo el senador cesarense Didier Lobo como... si no va Vargas Lleras como el líder, el capo en el buen sentido, como en el ciclismo de esa escuadra. Entonces otro que ya no va a la lista de presidenciables es Luis Alberto Moreno, recuerda, él es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Otro que no va y ya está confirmado es Tomás Uribe. Por mucho que le insistan, Uribe sigue diciendo lo mismo a donde llega. Mi hijo es empresario, Jota, más no tiene aspiraciones a la presidencia. Jota, los políticos cuando dicen no es sí, como ciertas jóvenes o mujeres que no queriendo. Si al uribismo, a esas listas del Club Social Centro Democrático no llevan algo que huela a Uribe, la gente se va hacia otras toldas. Mire, el Centro Democrático como partido es muy débil. El fuerte es Uribe Vélez, es un caudillo. La gente sigue, algunos no gustan de él, y así es la vida. Normal. Es normal, pero muchos también gustan. Las encuestas están diciendo unas cosas, pero ese señor cuando llega a una plaza pública la llena, le copian, lo siguen y tienen que estar pensando que tiene que haber alguien muy cercano a él, muy cercano a él, o el señor Oscar Iván Zuluaga estar en esa lista del Centro Democrático al Senado de la República, porque los que están no creo yo que arrastren votos. Esa lista la arrastra es Uribe o alguien muy cercano a Uribe. De pronto me equivoco. No sí, sé. Señor. Mire, Enrique, hay un tema. Yo no entiendo la posición definitivamente de los políticos. Mire, hace pocos minutos trinó el representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo Ape Cuello. Ape Cuello, mire lo que dice. En vez de grabar pensiones, deberíamos de pensar en acabar el subsidio a los combustibles, que perdió su corazón, que perdió su razón de ser. Desapareció el contrabando. No hay gasolina en el vecino país y no impacta la inflación de las regiones. Enrique, esto va a acabar con el subsidio. Va a ir directamente contra el pueblo, con el bolsillo de los más necesitados, de esas personas de estrato 1 y 2, que hoy ven con dificultad para comprar el galón de gasolina. Y de todos, pero sería bueno que el representante a la Cámara, Ape Cuello, que está fortalecido, explique ese trino que intentó decir, porque a lo que la gente le duele es el golpe de bolsillo. Usted sabe que son 2,000 pesos que se ahorran en cada galón. En cada galón. ¿Y quién se favorece con esto? El que está perdiendo es el Estado, supuestamente perdiendo. Pero ¿será que Ape Cuello es más fuerte que la cantidad de congresistas de estos departamentos de frontera que se unieron en torno a la idea de Eliezer Salazar? Esto es política, porque sabe que aquellos que salieron a defenderle el subsidio de la gasolina tienen a mucha gente en el bolsillo. Esto es peleando votos. Pero bueno, sería bueno que el señor Ape Cuello nos regalara una pequeña entrevista vía para Zoom, que lo como él quiera, y si no quiere, bueno, también hay otros para entrevistar. 7:00 a.m, estamos en vivo, Candela Viva, CNC Noticias, Manantial de Vida.
Sistema Cardenal 1050, Canal 14, además de Macondo Radio Digital y las redes sociales. Una pausa y ya volvemos con más información. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! 7:02. Esta es Candela Viva. Más información política, porque la política aquí es viva y candela. Sí, señor. Mire, Enrique, hay una propuesta para prorrogar por 2 años el mandato del presidente Iván Duque. Esta propuesta no la hace, la están haciendo directamente, Enrique, la Federación Nacional de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos. Entonces, usted sabe que ellos aglutinan, lógico, estas dos federaciones, pero hay que buscar ahora cuál es la parte jurídica, ¿no? Usted recuerde que la Constitución le prohíbe ya. Sí, la del 91, ahí se rompería el espíritu de la Constitución del 91. Ya no hay más elecciones en el país. Correcto, mire, don, estos son globitos para poner a la gente a pensar mientras hacen otra cosa. Mientras llegaban las vacunas. Sí, no, y algo están buscando, mire, cuando Santos también hablaron de eso. Esto es para buscar unificar las elecciones de presidente con las de alcalde y gobernadores. Aquí hay muchas elecciones y se pierde mucha plata, entonces agruparlas solas y empiezan a lanzar globitos. Esto no se da. Muchos critican al presidente, pero a mí me agrada algo del presidente, además de cómo tiene el cabello ahora, que se parece un prócer de la patria, se parece a Antonio Nariño. Usted no le ve el asesor de imagen del presidente Estado, porque no debe tener el cabello mejor arreglado. ¿Sabes qué es lo que gusta del presidente? Que no es peleador, no contesta, él va para adelante, comete sus errores como todos los seres humanos, pero va para adelante, va trabajando y el cabello, no sé, se me parece a aquellos próceres, se me parece a los estadounidenses. Lo bueno del gobierno de Duque, Enrique, es que él no se ha dejado agarrar, digamos, que de esa gran masa de políticos que solamente les interesaba la mermelada. Y él, bueno, yo no sé si en este gobierno habrá mermelada, debe de darse también, porque eso es normal, pero fíjese usted, Enrique, que va trabajando regiones por regiones, y en cada una de las regiones va llevando inversiones. Sí, pero él no está trabajando con para determinado grupo político. Sí, y ahí es donde está el riesgo, el problema, porque abandonaron a la gente, y cuando los vuelvan a llamar, vamos a votar por aquí, la gente, usted sabe lo que hace. Oiga, usted sabe que Ape Cuello, usted habló ahorita de Ape Cuello, cuando se llamaba Alfredo Cuello Baute, estudió en el Colegio Militar de Valledupar, en la Popa, de el mayor Salgado, ¿oyó? Él está recogiendo a los amigos, aquellos que estudiaron con él, y adivina quién tiene ya un tilín para jurar bandera, ¿verdad? Ese es cuando usted está en la milicia, jura bandera, con Ape Cuello. No, usted no es adivino. Alfredo Sade Vergel. ¡Hombre! Va para allá con el señor Ape Cuello. Y eso está que se da la firma. Va a jurar bandera. En la policía. Oiga, y bueno, tendrá que borrar un poco de trinos que tiene el doctor Alfredo. No los borra. Alfredo es como Dios lo hizo. No, él es así, así es que luce. Oiga, tiene un estilo muy parecido al de Ciro Pupo, ¿no? Así
que cuando habla también pone a pensar a muchos, y cuando Ciro dice muchas, y a veces dice Ciro muchas Pupo, verdades. Ciro Pupo, siempre casi dicen verdades. Ciro Pupo es duro. Yo, oye, las comunidades o un sector de las comunidades van a vender cara sus derrotas. ¿Por qué derrotas? Porque siempre pierden, ganen o pierden, siempre pierden. Cuando algunos candidatos a la Cámara, de los que van a repetir, repiten y repiten y contrarrepiten, llegaron, por ejemplo, a la Gloria a buscar votos, le dijeron, no, déjanoslos pensar, porque es que nosotros vamos a ver si van a lanzar a la Cámara a Fermín. Oye, Fermín fue alcalde, hijo de un exalcalde, Fermín Cruz. Fermín Cruz, que maneja la Gloria, maneja Gamarra. No, y... no, déjeme, voy a... Sí, esa es la misma familia. Y cuando llegan a Gamarra le dicen, no, es que nosotros estamos esperando si van a lanzar al Ibardito. Eso no es así, y lo voy a averiguar. Ellos no están sonando como candidatos. Esa es la gente poniéndole talanquera a estos Vivaldis de Valledupar, que vuelven a los pueblos en épocas de campaña. Ya los ve usted todos los viernes, sábado y domingo metidos en los pueblos. Entonces le están diciendo es, no, no le vamos a decir de entrada que sí, para que ellos muestren qué es lo que están ofreciendo. Entonces le ponen dos duros, Libardo y Fermín Cruz, que están en la política. Yo, ellos hacen parte de aquel grupo donde estaba Carlos y Fernando de la Peña, y que tenían a la cabeza a el señor Benjamín Calderón. Yo creo que ellos no están pensando en Cámara de Representantes, no están pensando en Congreso, pero la gente ya lee en su libro, y como sabes que los trampean, como saben que les echan mentira, a Cristiancito Moreno le dijeron más o menos eso en esto. Pero no, espere, señor, porque nosotros tenemos que escuchar si estos señores van a ser candidatos. Siete minutos. Avanzamos con más noticias. Mire, la próxima semana se van a reunir tres exalcaldes que tienen decisión y hasta voto. Federico Gutiérrez de Medellín, Enrique Peñalosa y Alex Char. Ellos están buscando, Enrique, un consenso para trabajar y posteriormente determinar a quién van a apoyar. Porque mire que todos pueden tener aspiraciones, ¿no? Federico está en el sonajero, pero de igual forma se propone por un sector amplio de Medellín que el apoyo sea para Fajardo, pero yo veo a Fajardo con los verdes, veo a Fajardo en otra posición, y no sé definitivamente qué va a pasar con esa candidatura de Sergio Fajardo. Déjeme venirme otra vez para el Cesar y Valledupar. Nos cuentan que la izquierda democrática, centro izquierda en el departamento del Cesar, están buscando una unión y llevar una lista fuerte. Cada quien por su lado no alcanzan, pero unidos podrían luchar por una curul. Incluso tienen que tener en mente, y ahí a los amigos de Tierra Grata en La Paz, ¿oyó?, llevar en esa lista o una alianza, uno de ellos allí, para poder pelear una curul al Congreso de la República, los Verdes, el Polo, ¿cómo se llama el partido de la FARC? Llevarlos allí. Partido, sí. Llevar uno de ellos allí en una lista unida, porque como vayan con dos, con tres listas, pierden la pelea. ¿Oyó? Aquí, Enrique, hay nombres que les van a proponer para ser parte de una lista. Ya poco a poco comienzan a darse este tipo de reuniones. Mire, tienen en la lista de Cambio Radical, como para que llegue allí a Cambio Radical, al médico Juan Carlos Araújo, recuerda, que fue claro, alcalde. Y él estuvo una vez pasada en la lista, en la llevó Chichi Quintero. Lo llevó Chichi Quintero, por allí se podría dar el nombre de Juan Carlos. Pero él llega de relleno. Sí, no le alcanza. ¿Será? Si lo van a meter es porque Chichi le cumplió. Bueno, segundo, el nombre, ¿usted recuerda al médico Juan Bernardo Ariza? Más que todo en la parte... Excelente persona, excelente médico, excelente político, de lo mejor que hay aquí. Entonces Juan Bernardo Ariza, el nombre de Juan Bernardo está sonando para dos o tres partidos, a ver si de pronto se hace un acuerdo y Juan Bernardo puede hacer parte de una de estas listas. Bueno, él fue candidato al Senado por el PIN, ¿no? Por el PIN, sí, Partido Independiente Nacional. Es de Bucaramanga. De Bucaramanga, el del Tuerto Gil. Sí, señor, sí, tiene señor. Buena memoria. Claro, ahí está el Tuerto Gil ya saliendo de sus problemas, pero Juan Bernardo fue una de las campañas que recuerda uno,
aquí a la Cámara de Representantes. Es un hombre muy cálido, es de las personas sinceras, cálidas, fonsequero vallenato. Sí, señor. Otro aspirante a Cámara, Enrique. Yo creo que vamos a tener como así, cada lista va a estar integrada por cuatro, ¿no? Cuatro personas. Y estamos hablando de aproximadamente, Enrique, como de 36 candidatos, ¿oyó? Con todos los partidos, aproximadamente saldrían como 36 candidatos. ¿Será? Sí. Con todos los partidos, ahora con la FARC, con como 36 aproximadamente. Vamos a cerrar, ¿tiene más? Yo tengo una allí. Yo la dejo por ahí. Bueno, déjeme decirle esta. Ayer vi por Facebook Live la entrevista. Usted sabe que hay un concurso de méritos para proveer el cargo de rector de la Universidad Externado de Colombia. Entre otros, aspira el vallenato Edgardo Maya Villazón. Dura la entrevista, pero es un tipo que ya está muy fogueado. Fue gerente del Seguro Social aquí en Valledupar. Luego estuvo, antes de estar, dos veces en la Procuraduría, Consejo de la Judicatura. Luego Contralor. Y aspira a cerrar ya su ciclo laboral como rector de la Externado, de claustro de donde él salió como abogado. Dijo ayer en entrevista que pasar por esa universidad le había transformado la vida. Tuvo esa oportunidad de estudiar en Externado, ser de las personas brillantes que salieron de esa universidad. Lo que esto demuestra es que ya Maya Villazón quema sus naves, porque siempre, no sé, algunas personas decían que él quería ser por lo menos vicepresidente de la República, pero bueno, va a entregar su conocimiento a la Externado de Colombia, universidad que pare presidentes, fiscales, procuradores y todo. Dicen, Enrique, que es de mal agüero y de otras cosas. Preguntarle, ¿y cuántos años puede tener el doctor Maya? Más de 70, como 71, 72, por ahí va. Por ahí va. Mirando ayer, y lo voy a hacer el ejercicio para cerrar, mirando ayer, viendo eso, después que vi eso, dije Externado, y me vine aquí a la UPC. Hay mucho cesarense y mucho vallenato en el gobierno Duque a nivel nacional, ¿no? Bastante. ¿Cuántos encontró usted? No, hay una, tengo una lista de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, ministerios, una EP, bueno, una cantidad. Y estoy buscando un cargo importante donde esté un profesional de la Universidad Popular del Cesar. Estoy buscándolo. Señores, la jaula no hace al canario trinador. La UPC también pare genios. Y nos lo demostró uno de la UPC que estuvo de rector de la Universidad del Atlántico. Pero como usted es trato dos o tres, no puede estar arriba. Usted tiene que seguir cargando ladrillo y sustanciándole para que otro muestre su trabajo. 7:13 minutos. Ya volvemos, don JJ. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva. A todos los prende. La candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Candela Viva.
a todos los prende. La candela. Avanzamos en Candela Viva cuando son las 7 de la mañana, 15 minutos. Tenemos más saludos a esta hora, reporte de sintonía. Betty Maestre, Jorge Luis Rivero, Rita Bermúdez, María Mercedes Casas. Aquí tenemos a Limedes Molina, Liliana Ballestero, Alba Luz Ocampo, Johnny Mendoza, Rita Bermúdez, Javier de la Hoz. También está Gina Jiménez, Melba María Cugia, Lorena Aguilar, Roberto Casiani, Edgardo Maestre, Yamile Pitre, Alexandra Camacho, Miguel Mercado en Codazzi, lo mismo que Juan Carlos Hernández. También está en sintonía Edilma Loperena, ella es líder Wiwa, vio, también escuchando Candela Viva a esta hora de la mañana. 7:16, bastante sintonía en el sur de La Guajira. 7:16, esta es Candela Viva. Usted sabe, no le dan promoción, que hay un referendo campesino. ¿Sabía usted del referendo campesino, JJ? Sí, señor. Y le comento que esta es otra apuesta del gobierno nacional y en el cual se tendrán que involucrar los gobernadores y alcaldes. Hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Indígenas en el departamento del Cesar, el señor Gaspar Narváez, un líder, un hombre que trabaja con las comunidades campesinas, y esto habló de lo que es el referendo campesino. Señor Gaspar, buenos días. ¿En qué consiste el referendo campesino? Muy buenos días, pero primero que todo permítame, Quique, decirle que nosotros estamos sintonizando a Candela Viva y estamos sintonizando porque nosotros somos seguidores de usted. Nosotros tenemos más de 30 años de estar escuchándolo y ahora lo estamos viendo porque consideramos y nosotros lo vemos a usted como un comunicador de los asuntos campesinos, como una persona que apoya todo el proceso del campesinado. Bueno, para referirme al referendo campesino, es una iniciativa que toma la ANUC el 23 de noviembre del año pasado para buscar el reconocimiento constitucional a este sector. Una iniciativa que toma esta organización, pero es para todo el campesinado colombiano. Por lo tanto, estamos convocando a todos los sectores que apoyen esta gran iniciativa para que el campesino tenga reconocidos sus plenos derechos. ¿Estos derechos para el campesinado no están ya, por ende, establecidos en los planes de trabajo y desarrollo de cada municipio, departamento y el mismo Ministerio de Agricultura? ¿Se sienten ustedes que les han fallado, que les han hecho conejo? Colombia es un país de muchas leyes. Nosotros, la ANUC se tomó la tarea de compilar todos los decretos, leyes, artículos donde está la palabra campesino, pero en la Constitución no aparece. Entonces, los artículos 64, 65 y 66, que hoy estamos pidiendo que se reforme, ahí no aparece la palabra campesino, porque han querido quitarle la identidad al campesino, llamándolo de jornaleros. Sí, somos jornaleros, pero somos campesinos, llamándolos incluso hasta pequeños empresarios rurales. Somos pequeños rurales, pero nuestra identidad es campesina. Entonces las leyes sí han fallado en ese sentido. Con esa cantidad de leyes que hay, eso se convierte en una tomareda de pelo para el campesino. Yo no sé cómo hacen los abogados para debatir, para aprenderse tanta norma en este país, pero que finalmente no hay una ley que de verdad plenamente ayude al campesino. Gaspar. 7:19, Gaspar Narváez. Pero no solamente está impulsando este referendo campesino Gaspar, también está Juan Carlos Hernández y otras personas en la serranía del Perijá, en la Sierra Nevada. Hablamos con un líder que todo el tiempo, con credencial o sin ella, está trabajando por las comunidades campesinas, lo mismo que su esposa Leila, que es de verdad
la mujer que maneja los hilos de la política por su don de gente, aglutina masas, un saludo para ella, Alfredo Pinto, viene trabajando con esto del referendo campesino. Dialogamos con él en su residencia y esto dijo para Candela Viva. Doctor Alfredo Pinto, buenos días. ¿De qué manera viene apoyando usted el referendo campesino? Enrique, gracias por esta bonita oportunidad. Buenos días para todos, a los amigos de CNC y desde luego a Candela Viva, un programa que ha impactado y ha llegado sensacionalmente a todos los rincones, no solamente del Cesar, sino del mundo. Así que Enrique, te felicito de antemano por ello. Gracias. Desde luego que estamos apoyando el referendo campesino y yo aprovecho esta bonita oportunidad para invitarlos a todos los campesinos, no solamente del Cesar, de Colombia, a que acompañemos esta gesta. Lo que se busca precisamente es darle las herramientas constitucionales a todos los campesinos y a todas las campesinas de Colombia. Así que yo los invito a que acompañemos este movimiento, que es un movimiento social donde nosotros estamos reclamando nuestros derechos y la deuda social que tiene el Estado colombiano con nosotros, con los campesinos, que somos los que producimos, que somos los que permitimos que en cada hogar y en cada mesa estén los alimentos. Así que yo los invito solidariamente. No hay ningún temor, no hay por qué haber miedo. Es un movimiento social que lo estamos haciendo precisamente nosotros, los agricultores, que no nos sentimos bien porque no nos sentimos respaldados. Y lo que queremos es ese movimiento social para que todos ustedes firmen. Le vamos a hacer llegar los formatos para que ustedes firmen. Y aquellas personas, por alguna circunstancia que no saben leer, pues coloquen su respectiva huella digital. Este es un movimiento de nosotros, de los productores del campo, de los reales campesinos colombianos que creemos que tenemos derecho porque hacemos parte de este país. Muchas gracias, doctor Alfredo Pinto. Gracias, Enrique, por esta línea. 722 minutos, 722 minutos, JJ Daza. Mire, la audiencia está a la expectativa, Enrique. Por favor, yo también estoy en sintonía. Edilberto Pacheco, lo mismo que Kelly Mayoral y Fillo. María Munibe, también lo mismo que Ayo Romero. Está José Vicente Chente Corzo, esto es en el corregimiento de La Vega Arriba. Chicho Cuello, también en La Vega Arriba. Luis Alfonso Gutiérrez, el exalcalde Freddy Miguel Socarrás Reales. También está Elena Rosado en sintonía de Candela Viva. Sí, señor. Qué bien, JJ. ¿Y sabes quién está? Un amigo de usted, algo alejado de nosotros, pero el Rey Carvajal, Reinaldo Carvajal. Él no entiende mucho esto de las redes sociales. Alexis Oñate, también en San Diego y La Paz. Él no entiende, el Rey no entiende mucho esto de las redes sociales, pero nos escucha a través de un viejo radio que heredó de su señor padre Rubén Carvajal, el de la cacharrería Valledupar. También está en línea, vea, y nos está saludando, nos está escuchando por tanto por radio como por televisión. El señor John Peñalosa, gran artista, escultor, gran escultor de la ciudad de Valledupar. Un abrazo para él, casi todas las tardes nos vemos, nos hablamos. Don JJ, a las 6:23 minutos, hay algo que la gente a veces lo comprende, a veces se disgusta, y son los limpiavidrios en Valledupar. Eso fue uno de los temas que nos sugirieron cuando hicimos una encuesta con Lenín, qué temas quería la gente que tocáramos en Candela Viva, al iniciar Candela Viva. Esto es uno de los temas. ¿Por qué? Hombre, cuando usted tiene el vidrio o el parabrisas sucio, está bien que se lo limpien, pero es que aquí en Valledupar quieren que le limpien y quieren limpiar el vidrio en cada esquina, en cada semáforo, y cuando ve usted le echan un chorro de agua y eso lo que hace es ensuciar los carros, le dañan las pinturas. Hicimos un recorrido, lo hemos hecho varias veces, hombre, hicimos un recorrido y hasta hablamos con ellos y son conscientes de la situación. Lo que hay es falta de oportunidad, pero lo que la gran mayoría de esos limpiavidrios, uno que otro es de aquí de Valledupar, los demás llegaron de Venezuela y de Barranquilla. El 7 de abril, lo que es El Bosque, Lipaya, Las Américas, conozco todos esos barrios, ¿yo? Se vinieron para Valledupar porque aquí es buen vividero, aquí se ganan 30, 40 y 50 y más, porque nosotros sí damos.
escuchamos y vemos esta nota. Buenos días. ¿Se puede vivir limpiando vidrios en Valledupar? Claro, se puede vivir. Se puede vivir. La gente entre veces se cabrea, entre veces da la monedita. Hay gente que no le gusta y gente que sí le gusta. Hay gente que le dice grosería a uno y uno tiene que quedarse con la grosería. Pero sí, se puede vivir. Se vive. ¿Por qué se molestan los conductores de carros cuando ustedes le van a limpiar vidrio? Porque entre veces uno no le pide permiso, pero entre veces uno le pide permiso, entre veces dicen que no, entre veces dicen que sí. Pero ese día a día, 200 pesos que le dan a uno, cada carro uno no se tiene que cabrear, eso no es obligación. ¿Cuánto se hacen ustedes al día? Lo básico, lo que es el arriendo para la comida. ¿Pero cuánto es eso en plata? Unos 30, 35. Paso. ¿De dónde? ¿Tú eres vallenato o llegaste de algún lado? ¿Ah? ¿Tú de dónde llegaste? No, yo soy de Barranquilla. ¿De Barranquilla? ¿De qué barrio? Yo, de Las Américas. ¿Del barrio Las Américas? Por ahí está cerca la cárcel del Bosque, ¿no? Sí, claro. ¿Las autoridades, la policía, hablan con ustedes? Claro. Entre veces nos quitan a patadas y entre veces nos quitan los limpiavidrios, entre veces nos dicen, bueno, váyanse de aquí y después vienen otra vez. Ese es el trabajo de ellos, uno no tiene que decirle nada. ¿Cuántos limpiavidrios hay en Valledupar, más o menos? Hay un poco, en cada semáforo hay un poco, en el mercado, aquí allá, en la Ceiba, en los Manguitos, para allá arriba, para los Tres Postes. ¿Hace cuánto tiempo estás limpiando vidrio? 14 años. ¿14 años? ¿No sabes hacer otra cosa? Claro, sí, uno sabe hacer otra cosa, pero no le dan la oportunidad a uno. Y uno tiene que buscar el... ¿Qué piensas de aquellos que limpiando vidrio consumen vicio? Ah, no pienso nada. Esos son sus decisiones. Cierto. Claro. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Viven de esto? Viven de lo mío. ¿Antes de limpiar vidrio qué hacías? ¿Yo? Sí. Vendé plátano por la calle. ¿En Barranquilla o aquí en Valledupar? No, en Barranquilla. ¿En Barranquilla? Ah. ¿Estudiaste? ¿Tuviste oportunidad de estudiar? No tuve oportunidad, porque mi mamá me dejó de un añito y... ¿Murió? Sí. ¿Y tu papá? También, ellos dos. Uno murió en Venezuela y uno murió aquí. Y esto es lo que me sostiene a mí, limpiando vidrio de todos los días. Todos los días. Y gracias a Dios que me lo da todos los días para comer y para pagar arriendo. ¿Han tenido ustedes la mano del Estado representada en la presidencia, alcaldía o gobernación? No, nunca. Nunca. Eso vienen a decirle a uno una cosa y después se olvidan de uno. Sí, señor, se olvidan de todos. 7:28 minutos. Disculpe, en cierta forma miente, porque miren, varias oportunidades hemos visto cómo personas aquí en Valledupar les han llevado alimentos vestidos. Sí, sí. Y lo mismo lo ha hecho la Policía Nacional. Él correcto. Está diciendo que la Policía Nacional le ha dado patadas y todo, pero muchas veces ha hecho campaña a la Policía Nacional para llevarle mercaditos. Permítame, nos despedimos a esta hora, nos desprendemos del sistema cardenal. Continuamos por las diferentes plataformas y le damos la bienvenida al canal 21 de Mariangola. Mariangola, la tierra que vio nacer a los Granados, a Billo, Granado y toda esa playa de buenos músicos. Uno grande que hemos desconocido, que nos olvidamos de él, a Miguel Janet. ¿Oyó? Miguel Janet, dos Miguel Janet, uno el gallero y caballista, y Miguel Janet, el compositor y cantante. Continuamos con este tema de los limpia vidrios, don Jota. ¿Le molesta que le limpien los vidrios, los limpia vidrios? No, señor. ¿No le molesta? No me molesta. ¿Le da plata? Claro, cuando tengo. Buenos días. ¿Le molesta, le agrada que los limpia vidrios le lleguen a su carro? Pues a veces no, porque a veces uno tiene el carro limpio y ellos de entrada, el poco de agua. Aunque hay veces que sí, el palo de caucho bota bastante semilla y le agrada a uno que le limpien, pero ajá. ¿Cuánto le da usted, que también es un trabajador día a día? Cuando el vidrio está sucio, 200, 500 pesos, eso depende de cómo esté el vidrio. ¿Y en cada esquina no le molesta que le quieran limpiar el vidrio? Claro, claro. ¿Qué les dice usted? No, que ya yo lo limpié atrás, que ya se ponen bravos. ¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Usted también se enoja? No, no, yo muy poco, pero les digo que no, que no. Muchas gracias, muy amable. Sí, feliz día, bendiciones. 7:30 minutos, concluya lo que estaba su parecer, don JJ. No, Enrique, que muchas veces hay que reconocer, porque es que lo que pasa es que a veces, por ejemplo, a mí particularmente, que me ha... Lo que pasa es que uno lo que hace con la mano derecha no se puede enterar la mano izquierda, ¿sí me entiende? Y hay veces que se les colabora. Mire, yo he adelantado con esta gente, he adelantado campañas para entregarles preservativos, para entregarles tapaboca, gracias a la ayuda de algunas clínicas y de algunas IPS, pero es esta gente no reconoce absolutamente nada. Y por eso es que muchas personas definitivamente le dicen no a los limpiavidrios. Tiene usted razón, otros dirán que no. Lo cierto es que lo que pasa en nuestro país, J, es que no todo el mundo tuvo la oportunidad que tuvo usted, que tuvo yo, que tienen otras personas, de ir a un colegio, de ir a una universidad. Hay personas que no saben, no, todavía no saben, que aquí en Colombia, en muchas latitudes, se come 3 veces al día. No saben nada porque no le han dado la oportunidad. Esto es un estado egoísta. Unos tuvimos el privilegio y otros no. Mire este señor que dialogó con nosotros. Yo a veces me enojo con ellos porque lo sorprenden a ustedes, sí. Y yo les doy cuando, porque la gran mayoría los veo, cuando va a jugar el Junior, los veo con camisetas del Junior y ahí sí, entonces les doy, me bajo y hablo con ellos. A veces me molesto, como todos. Pero lo que pasa en nuestro país, don J, es la falta de oportunidad a los niños. Yo insisto, hay unas moles de cemento que no tienen por qué ser, hay que invertir en la gente. 7:31 minutos, don J, a veces, no sé, nos emocionamos y nos vamos por las ramas. Don J, mire. Nos vamos, gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Volvemos mañana, si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite, J. Muchas gracias, yo. Igualmente para usted, un feliz día. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.